selección profética. Según el vidente Samuel, el encuentro de Saúl con Ruach Adonai involucra nada menos que la transformación de un ser en otra persona. Ish Aher, dice el hebreo. Que los dos estaban hablando en arameo. Arameo, y la multitud, cada uno escuchaba en su lengua. Yo hablaba en arameo y usted de Roma entendía en latín. Usted árabe entendía en árabe. Eso no es don de lengua, eso es don de oído. Ella cuenta que al resistir al Espíritu Santo sintió que estaba equivocada y fue herida con mudez, pero luego se arrepintió y antes de 24 horas fue restablecida su voz otra vez. Tenemos un corazón pecaminoso, vivimos en un mundo pecaminoso. Hay algo a ser completado. El espíritu que tenemos hoy es una garantía. El primera parte de aquel, ¿cómo lo vamos a llamar? Hechos del Espíritu Santo en Ezequiel, como Hechos de los Apóstoles, podría ser llamado Hechos del Espíritu Santo. Así que tenemos Hechos del Espíritu Santo antes de la cruz y Hechos del Espíritu Santo después de la cruz. Una acción similar al profeta de Dios. Otro incidente en el libro de Reyes deja en claro una acción notable del Espíritu Santo en la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento. El hecho está registrado en Primera de Reyes capítulo. ¿Dónde encontrar la verdad concerniente al Espíritu Santo y la Trinidad? ¿Dónde? Solo en la palabra de Dios, solo en la Biblia, en las Escrituras. En la palabra de Dios